súper buena. El primero, amigos. ¡Grande! Mira, Willy acabando. Miren esto. Súper buenos. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estoy haciéndoles un video diferente. Pues en este video les voy a estar enseñando los tres tipos de cangrejitos que nosotros usamos en nuestras pescas y también cómo capturarlos y dónde encontrarlos. Les voy a estar enseñando dónde capturar o dónde encontrar los cangrejitos violinistas, los cangrejos de fangos y los cangrejos de manglares. ¿Y con qué objetivo? Pues para que ustedes también puedan pescar así como yo. Bien sencillo. Buscan un lugar con rocas y tienen que ir levantando las rocas, ¿ok? Las que estén más pegadas al suelo. Bueno, como pueden ver en el video, estoy cerca del agua, pero no tan cerca del agua. O sea, en el tiempo de frío, yo para encontrar estos cangrejitos, que los que estamos buscando ahora mismo en este video, son los de manglares, los cangrejitos de manglares, que son totalmente legal aquí en la Florida, por supuesto. Y como los pueden encontrar, como pueden ver, es en las rocas que están separadas del agua. Wow, mire. Ahí está. Pues los más grandecitos son los mejores. Pero también son los más difíciles de coger. O sea, lo que estamos haciendo es buscando las partes semisecas, que hayan rocas, pero también que estén algo secas. ¿Por qué? Porque en el tiempo frío los cangrejitos todos tienden a esconderse. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando en las piedras, cerca del agua, pero no tan cerca. Aquí hay uno grandecito aquí escondido. Agua, ahí está. No sé si me mordió. Pues también los pueden comprar, pero ahora mismo aquí en la Florida no hay en ningún lado, amigos. Pues también, como dije aquí en el video, los cangrejitos no los, o sea, en el tiempo de frío, que es cuando los necesitamos, se desaparecen en las tiendas y también te los ponen carísimos, te los ponen prácticamente a $5 o $6 la docena. O sea, si vas a ir a pescar, vas a gastar mínimo $30 o $40 en solo cangrejitos. Habían como 20 ahí y toditos se fueron. Pero aquí está. Pues ahora sí, amigos, a pescar. Como número 2 tenemos los cangrejitos de fangos, ¿okay? Esos son los cangrejos de fangos. Ojos, no se confundan con los cangrejos de piedra, o sea, los stone crab.
Bueno, amigos, estos son cangrejos de fangos. ¿Cómo los diferencias? Si se dan cuenta, vamos a lavarlo. Si se dan cuenta, las paticas pues tienen pintica. Los cangrejos de roca o los stone crab tienen las patas con rayas. Esa es una de las diferencias entre ellos. Estos sí los vamos a encontrar, como pueden ver en el video. Estos sí los vamos a encontrar en las piedras que están, ahí están. Más, o sea, cuando baja la marea, esas piedras que se van quedando de la orilla, esas son cangrejos. Ahí están, amigos. Son cangrejos de fango. Recuerden que los stone crab pues tienen regulaciones y no se pueden coger. Ya vi un robalito allí, Ariel. Sí, lo vi. Sí. Cuando la marea baja, realmente casi siempre en las mañanas, cuando hay frío, en la Florida casi siempre está baja la marea. Y pues cuando la marea va bajando, ahí usted aprovecha y va levantando, si se da cuenta ahí. Va ya saliendo el agua, si se dan cuenta, ahí está el agua. Esos cangrejitos los puede encontrar más pegadito al agua. Esa tiene que estar minada. Ahí está. Siempre cuando haga este tipo de búsqueda de cangrejitos, por favor, lo que les pido es que regresen a las piedras. Sé que es trabajoso, pero siempre es muy importante. Si quiere ir la próxima vez a pescar, siempre es importante regresar a las piedras azules. Es muy importante. Mira esto, Ariel. Uno, dos. ¿Y este grandón? Ya con esto. ¡Ey, cuidado! Cuidadito, papá. O sea, básicamente en las rocas que están metidas. Pues en recuerden, el agua, amigos, que es. O que estuvieron metidas en el agua la noche anterior. Estos, las patas, mírala, ahí están. Son con pinticas y no con raya. Los que tienen raya son los stone crab y no se pueden coger porque tienen regulaciones. Ahí está, miren. Ahora sí, a pescar, amigos. Y como número 3 tenemos los cangrejos violinista o los feeder crab, como se llaman en inglés. Sí, son esos que se cogen en las orillas de las playas. Es bien sencillo, simplemente lleva una pala, así como estoy yo ahí. Lleva una palita y los huequitos que vaya viendo. Pues fuimos a comprar cangrejitos, vamos a hacer una pesca hoy de shiphead, pero realmente no había en ningún lado, así que estamos cogiéndolo por nuestro propio medio con una pala. Recuerden que aquí, aunque vean muchos huecos, cuando suba la marea, toda esa agua y la arena la vuelve a acomodar de nuevo, ¿ok? Míralo, ahí está, míralo, ahí está. Mírenlo aquí. Aquí tenemos un cangrejito. Señores, estamos básicamente buscando estos cangrejos. Aquí lo ven. Para coger shiphead. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Así como está haciendo el compañero aquí, Ariel. Tengo que sacarlo. Míralo, ahí está, míralo, ahí está. ¿Dónde? Ahí, ahí se metió, ahí, mira, ahí está. Miren aquí. Uy. Ah, todavía se confunde. Un cangrejito. Que se confunden con la arena. Con la arena. Ahí tenemos los cangrejitos. Enfócame. Aquí tenemos la cubeta Vale. Ya casi estamos listos para pescar. Realmente a cualquier playa que usted vaya de la Florida que haya arena, usted va a encontrar este tipo de cangrejito. Oye, mira, 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 mira allí, mira lo mismo acá. ¿Lo ves? Ah, ya lo vi, sí. Pero déjame quitar la varilla. En ese hueco, ahí está, en ese hueco grande. Mete la pala y jala para atrás. Este tipo de cangrejitos son bien escurridizos, así que les recomiendo ponerle mucho ojo a lo que están haciendo, porque realmente ahí está, es muy escurridizo este y se tiende a confundir mucho con la arena. En especial si la arena tiene hojas, tiene mucha hierbita así a la redonda o mucha barra. Ahí está, ahí entre esa, mira, si abres ahí el hueco, ahí mismitico está. Aquí, ahí mismitico. Oh, me parece.
apareció, que estaba ahí. ¿Apareció? Sí. El tipo se escapó, ¿eh? Mira el hueco, sigue por ahí para allá. ¿Dónde? Ahí ¿allí? Está. No, allí. Pero ahí está. En el mismo medio, ahí está. ¿Aquí? Ajá. Míralo, 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 míralo. Míralo aquí. Miren qué clase de cangrejo este. ¡Ay, como pica duro, eh! ¡Muchacho! Me picaste con la muelata, muelota esa. Muelata, muelota. Muelata, yo no sé lo que. Me dio una pica. Espérate. Mírenlo aquí. Miren qué bello. Mira. Me incendió. Estaría que muelata, muelota. Muelata, muelota. Lo que me metió fue. Ahí lo hay que... otro huequito al frente, Ariel. Mira, bueno, mira, no, aquí. Sí, mira, aquí, este de aquí. Bueno. ¿Aquí? Sí. Ese que está ahí al frente. Ese no le di con ganas. Como pueden ver, hay que buscar, amigos, entre en. Para coger este cangrejito, pues hay que buscar. Cuando saques con la pala, tienes que separar bien la arena para poder encontrarlo, porque realmente este es un poquitico más difícil de localizar. Estaba concentrado en este. Este sí está bueno. Mira. Aquí hay dos grandísimos. Y otro. ¡Oh! Aquí encontramos todos. Mira uno aquí saliendo por esta esquinita. Cógelo, cógelo, cógelo. Aquí mismo está. ¿Este chiquitito? Sí. Mira otro si se cayó, ¿no? Este para mí es uno de los cangrejitos más complejos de coger porque realmente tienes que estar paliando, ¿no? Pero cuando no tienes más opciones, pues esto es una buena opción para los huecos. Está muy grande, chico. Ahí tiene que haber más. Más de uno tiene que haber. Me tapó un hueco ahí grande. A lo mejor el chiquitico salió a pasear. El chiquitico salió a pasear. Aquí tiene que haber. ¿Qué está? Mira uno aquí prometedor, mira. Míralo aquí, mira. Ahí está. Míralo aquí, mira. Mírenlo aquí. Con su gran muela. Bueno, amigos, pues aquí ya vamos a pescar. Por ahí está Ariel también. Y ahí está el resultado. Y aquí están ya los cangrejitos que hemos cogido. No fueron muchos, pero por lo menos tenemos unos 40 o 50 ahí. Nos ahorramos 25, 30, 40 dólares. Ahí me lo atropelló algo. Ahí está, un chipezón, amigos, grandísimo. Tremendo chipe, amigos. Tremendo chipezón, amigos. Oh, buenísimo, bro. Qué grande. Y hay otros detrás ahí. Sí, voy a tirar a uno. Miren eso. Ahí está. Miren eso. Vamos a medirlo para que tengan una idea. Vamos a ver cuánto mide. Ya. 16, 16. 17, cierra de la cola. Sí, más o menos ahí. Ahí está, 16. 16. Oye, pero. 16 y medio. Súper bueno. Chipezón. No, grande. Estaría con uno. Con uno bueno, amigos. Dios, wow. Está grandísimo. Está enorme, amigos. Uno o dos. Uno solo de ese tamaño. Uno, amigo. Uno. Echalo por aquí. Se lo trago. Eso, señor. Cuidado.
¡Wow! ¡Miren esto, señores! ¿Dónde está? 17 y medio. 17 y medio, miren eso. ¡Miren esto! ¡Wow! Ahí están ya los dos. Miren qué pata animal hemos cogido ya. ¡Wow! Estaría con otro más. Ahí está, ahí está. Ahí está el otro. Bueno, también. Falta con eso, señor. Este de la corriente. Ya, ya. ¿Me vio? Muchachos, se enganchó de milagro. Miren este otro animalote. Miren por dónde enganchó eso. Por nada. Venga para acá. 17. 16 y medio. 16 y medio, señores. Un buen chipé también. Ya vamos a play. Y uno que se escapó. El tercero. Vamos a probar con este cangrejito, amigos, a ver. Amigos, miren esto. Aquí tenemos uno y Alan tiene otro ahí. Vamos a medir estos niños, a ver. Este tiene 14, tiene este, amigos. Y este, el de Alan tiene 14 y este tiene 3 y medio. 3 y medio. Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas. Ahí está, amigos, así va. También tengo uno aquí, amigos. Y Ariel por allá también con uno. ¿Ya salió? Miren, doblete. Miren esto. Miren esto. Súper buenos. Doble, doble. Doblete. Miren el cangrejo ahí. El mío mide 15, amigos. 15 para Alan y 3 y medio para mí, o 13. 13 para mí. Ustedes. Y 13 para mí. Muy bueno. Aquí está, amigos, lo que hemos cogido hasta el momento. Bueno, tremendo chipezón. Y se llevó la otra línea, vale. Recógeme esta. Apúrate. Pásala por acá a mí. Ahí. Ya. Oh, grande. Ah, no está tan grande como nosotros. Otro más, amigos. Miren otro, eso. Otro. Otro más. Otro animalote más, señores. ¿Cuánto? 14 y medio. Muy tiene bueno. Este.
Ahí está. Bueno, Ariel. Muy bueno, amigos. Mira el otro por allá también con otro. ¿Y el socio con otro? ¡Oh! Miren eso. Miren eso. Ahí está, amigos. Este mío. 16 pulgadas. Súper bueno. Ahí está. Más. Otro que se cobran acá. Vamos a medir este. 14. Ahí está. Miren eso. Miren eso. Así va la pesca. Dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chipes, amigos. Tenemos 10 y las regulaciones son a 8 por persona. O sea, si somos 2, nos faltan 6 más. Hay uno ahí, amigos. Hasta que apareció. Un rato enganchó uno bueno, ese está bueno también. Ese ya está en medida. Ya. 12 o 13, vamos a ver. Casi 12 y medio, amigo. 12 y media, casi 13. Buenísimo. Se lo ganó, no, eso está en medida. Se lo ganó y tiene otro nylon más enganchado. Tiene un nylon de alguien enganchado. Ah, no, es el mismo mío, ¿eh? ¿No? No, tiene otro más, tiene doble anzuelo. Miren esto. Doble anzuelo. Tiene dos anzuelos. Eso, Arielín. Otro más. Grandote. 3.5. Otro más, señores, otro más. Súper bueno. Otro más. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle un like. Aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre Ariel y yo en el día de hoy. Con fuerza, Ariel, con fuerza. Miren eso, amigos. Pesa. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tócate. 13, caballero. 13, amigos.